Eucaristía, invitados por nuestro Padre Dios, y hemos respondido con libertad a su llamado. Le damos gracias y alabanzas, porque como sus hijos, libremente le damos culto. Escuchemos con amor su palabra, con humildad obedezcamos su voz, y con corazón fraterno recibamos el alimento de su cuerpo. Renovemos de este modo nuestro discipulado misionero. Iniciamos la Eucaristía mientras cantamos con alegría, de página 2, Iglesia Peregrina de Dios. Iglesia peregrina de Dios, somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor, paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios, paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos llena con su alegría y con su paz, permanezca ahora y siempre con todos ustedes. Comencemos esta celebración pidiéndole perdón al Señor por todas nuestras faltas, por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Y ahora juntos alabemos y glorifiquemos a Dios. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Pongamos en manos de Dios todas nuestras intenciones particulares para esta misa. Oremos. Dios nuestro, que por la gracia de la adopción quisiste hacernos hijos de la luz, concédenos que no seamos envueltos en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Cada persona es única y vive su propia historia con Dios.
Escuchemos con mucha atención cómo respondieron estos personajes bíblicos al llamado de Dios y pensemos cómo responder nosotros. Lectura del primer libro de los Reyes. El Señor dijo a Elías, a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meholá, lo ungirás profeta en lugar de ti. Elías partió y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Delante de él había 12 yuntas de bueyes, y él iba con la última. Elías pasó cerca de él y le echó encima su mano. Eliseo dejó sus bueyes, corrió detrás de Elías y dijo, «Déjame besar a mi padre y a mi madre, luego te seguiré». Elías le respondió, «Sí, puedes ir. ¿Qué hice yo para impedírtelo?». Eliseo dio media vuelta, tomó la yunta de bueyes y los inmoló. Luego, con los arneses de los bueyes, asó la carne y se la dio a su gente para que comieran. Después partió, fue detrás de Elías y se puso a su servicio. Palabra de Dios. Al salmo respondemos, Señor, tú eres la parte de mi herencia. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Yo digo al Señor, Señor, tú eres mi bien. El Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz. Tú decides mi suerte. Señor, tú eres la parte de mi herencia. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye mi conciencia. Tengo siempre presente al Señor. Él está a mi lado, nunca vacilaré. Señor, tú eres la parte de mi herencia. Por eso mi corazón se alegra, se regocija mi entraña y todo mi ser descansa seguro, porque no me entregarás a la muerte ni dejarás que tu amigo vea el sepulcro. Señor, tú eres la parte de mi herencia. Me harás conocer el camino de la vida, saciándome de gozo en tu presencia, de felicidad eterna a tu derecha. Señor, tú eres la parte de mi herencia. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Galacia. Hermanos, esta es la libertad que nos ha dado Cristo. Manténgase firme para no caer de nuevo bajo el yugo de la esclavitud. Ustedes, hermanos, han sido llamados para vivir en libertad, pero procuren que esta libertad no sea un pretexto para satisfacer los deseos carnales. Háganse más bien servidores los unos de los otros, por medio del amor, porque toda la ley está resumida plenamente en este precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes están mordiendo y devorando mutuamente, tengan cuidado, porque terminarán destruyéndose los unos a los otros. Yo los exhorto a que se dejen conducir por el Espíritu de Dios, y así no serán arrastrados por los deseos de la carne, porque la carne desea contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne. Ambos luchan entre sí, y por eso ustedes no pueden hacer todo el bien que quieren. Pero si están animados por el Espíritu, ya no están sometidos a la ley. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Ellos partieron y entraron en un pueblo de Samaria para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Cuando sus discípulos, Santiago y Juan, vieron esto, le dijeron: «Señor, ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo para consumirlos?» Pero él se dio vuelta y los reprendió, y se fueron a otro pueblo. Mientras iban caminando, alguien le dijo: «Te seguiré a donde vayas». Jesús le respondió: «Los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza». Y dijo a otro: «Sígueme». Él respondió: «Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre». Jesús le respondió: «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios». Otro le dijo: «Te seguiré, Señor, pero permíteme antes despedirme de los míos». Jesús le respondió: «El que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios». Palabra del Señor. Seguramente que en nuestra vida todos hemos, en alguna oportunidad o en más de una oportunidad, hemos tenido que tomar decisiones importantes, ¿no? Esas decisiones que a veces, bueno, sentimos que nos pueden cambiar la vida o que pueden marcar otro rumbo en nuestra vida, ¿no? Y nos cuesta tomar esas decisiones porque indudablemente nos gustaría tener todo asegurado. Yo digo, tener la bola de cristal como para decir: bueno, a ver, esta es la decisión correcta, esto tengo que hacer o esto no tengo que hacer, ¿no? Y cuando hablamos de decisiones, es lo que nos habla precisamente el Evangelio de hoy de una manera particular. Fíjense que el Evangelio empezaba diciendo que Jesús se encaminó decididamente, dice, hacia Jerusalén. Sabiendo Jesús que en Jerusalén iba a sufrir, que iba a tener que entregar su vida para la salvación de todos, ¿no? La palabra decisión proviene de una raíz latina que tiene la misma raíz que la palabra cortar, ¿no? Y de alguna manera nos habla de eso. Decidir significa siempre tener que dar un corte. Y en primer lugar, bueno, uno puede pensar, bueno, ¿decidir en función de qué? ¿No? Y el Papa Francisco en esto, en la última exhortación que está dirigida a los jóvenes, nos ilumina con una frase muy linda que habla de que en nuestra época, en nuestro tiempo, muchas veces nos preguntamos quiénes somos nosotros, quién soy yo, ¿no? Inclusive, bueno, hacemos terapia o psicología o también desde el ámbito de la espiritualidad, ¿no? Siempre preguntándome quién soy yo, ¿no? Como tratando de descubrir la esencia de mi persona. Y en realidad, dice el Papa, a veces esto nos puede llevar también a un cierto encerramiento en nosotros mismos, ¿no? Buscando todo el tiempo mirarnos a ver quiénes somos nosotros. Por eso el Papa invita a los jóvenes y nos invita a todos a pensar antes de quién soy yo, o junto con el quién soy yo, para quién soy yo. El para quién soy yo. Porque toda nuestra vida siempre, ¿no?, está de alguna manera enmarcada por una misión, o tiene que estar orientada hacia otras personas, hacia Dios mismo, ¿no? Entonces, este siempre es un buen criterio de discernimiento, sobre todo en las grandes decisiones de la vida, ¿no? El para quién soy yo. E indudablemente que en este para quién entra un lugar fundamental Dios también, que es el que nos ha creado, el que nos ama con un inmenso amor, y más allá de los para quienes concretos de nuestra vida cotidiana, somos para Dios, también somos para Dios.
Por eso es fundamental en nuestra vida de fe este seguimiento de Cristo, que nos hace discípulos de Él. Y fíjense que, bueno, si estamos acá es porque todos en algún momento hemos decidido seguir a Cristo, ¿no? Algunos tal vez con un momento de conversión particular, otros porque lo hemos recibido tal vez desde nuestra casa, desde pequeños, desde chicos, ¿no? Pero todos en algún momento hemos tomado esa decisión de seguir a Cristo. Y en primer lugar tenemos que hacer siempre como una especie de memoria agradecida también, de poder agradecer a Dios estar en este camino de seguimiento, ¿no? Y también, si el Señor, si estamos siguiendo a Jesús, también la invitación siempre es ayudar a otros a seguir a Jesús, ¿no? Entonces, las lecturas, sobre todo el Evangelio de hoy, nos habla de ese seguimiento y nos da algunas claves que a veces es bueno recordarlas para nosotros mismos y a veces también nos ayudan para aquellos que tal vez se encuentran con la fe, no han conocido a Jesús o se han olvidado de Jesús y quieren seguirlo, ¿no? Fíjense que una clave muy importante para nosotros es esto que le pasa a Jesús y a sus discípulos en el Evangelio que hemos escuchado, ¿no? Jesús envía antes a discípulos para que vayan preparándole el camino en ese caminar hacia Jerusalén y pasan por Samaria, ¿no? Los samaritanos, quienes vivían en Samaria, estaban enemistados con los judíos. Para ir de Galilea, que estaba en el norte, a Jerusalén, el camino más corto implicaba pasar por Samaria. Pero eran como hermanos peleados, ¿no? Porque si bien todos provenían de la misma fe, sin embargo se habían peleado en función de en qué lugar había que dar culto a Dios, ¿no? Y entonces estaban absolutamente enemistados. Por eso esto que decía el Evangelio, cuando van a prepararle un lugar a Jesús, resulta que los samaritanos, cuando se enteran de que va a Jerusalén, se dan cuenta que judíos, que es judío, no lo quieren recibir. Y la actitud, cuando se enteran Juan y Santiago de esto que ha pasado, la actitud es tal vez lo que nos podría pasar a nosotros, ¿no? La bronca ante el rechazo. ¿Cómo no van a querer recibir a Jesús, ¿no? Y es más, Juan y Santiago dicen, Señor, ¿quieres que mandemos a caer fuego del cielo, ¿no? Y Jesús los reprende. Jesús los reprende y sigue su camino a otra ciudad, dice. Esto es muy importante porque Jesús mismo, que sufrió el rechazo, nos está diciendo que también en nuestro seguimiento de Jesús, nosotros, si estamos decididos a hacer ese caminar con Jesús, siempre vamos a tener rechazos. Probablemente tengamos, ¿no?, burlas, ¿no?, como decía, rechazo, gente que no quiera saber nada, y a veces nuestra tentación es enojarnos con esa gente, ¿no? Y Jesús, dice el Evangelio, siempre pasó haciendo el bien, ¿no? Nunca ante esos rechazos, ¿no?, contestar con mal o desear el mal, nunca, ¿no? Simplemente, bueno, seguir nuestro camino, saber que vamos en ese caminar con el mismo Jesús en el camino de nuestra vida, que rechazos siempre va a haber, ¿no? Sabiendo que este seguimiento de Jesús, además, implica tres cosas que están de alguna manera graficadas en esas tres escenas, ¿no?, que se dan. El que le dice, bueno, Señor, te seguiré, como muy decididamente, pero Jesús le dice, mirá que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, no tiene dónde recostar la cabeza. Como diciendo, no, Jesús, el seguimiento del Señor, nuestra vida de fe, nunca implica seguridades materiales. Jesús nunca nos promete seguridades materiales. Jesús lo que nos promete es la seguridad de la vida eterna, la seguridad de Dios, ¿no? Entonces tampoco en nuestro seguimiento de Jesús nunca tenemos que buscar seguridades materiales, ¿no? O a veces, bueno, quien se encuentra con el Señor, el riesgo a veces de prometerle, bueno, si seguís a Jesús te va a ir bien económicamente, vas a tener prosperidad, ¿no? No, eso no es así, ¿no? Jesús lo dice, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza, y también nosotros entonces nos lanzamos a esa aventura de caminar con Jesús, ¿no? Podremos tener bienes y demás, pero no podemos buscar en Dios las seguridades materiales. En Él buscamos la seguridad especialmente de la vida eterna. Lo demás es de otro orden, ¿no? Lo otro que dice Jesús al quien invita es a seguirlo, ¿no? Le dice, bueno,
déjame primero ir a enterrar a mi padre. No quiere decir que el padre esté muerto, sino como diciendo, bueno, a ver, acompañar a mis padres hasta que se mueran para después seguirte, como pidiéndole un plazo. Y la respuesta de Jesús es que el seguimiento de él significa una decisión inmediata, ¿no? No podemos postergar para después, para más adelante, para cuando tengamos resueltos los problemas de la vida, el seguimiento de Cristo en nuestra vida de fe, ¿no? A veces uno se encuentra con mucha gente que dice, bueno, estoy muy ocupado ahora como para ir a la iglesia, para ir a misa, bueno, después cuando me jubile, cuando los chicos estén grandes, entonces ahí sí me voy a dedicar a las cosas de Dios. No, seguimiento de Jesús implica una respuesta inmediata, ¿no? Y lo otro que dice Jesús, aquel también que quiere seguirlo, pero que le pide despedirse de los suyos, ¿no? Como mirando hacia atrás. Por eso Jesús le dice esto de que el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios, ¿no? El seguimiento de Jesús implica siempre mirar hacia adelante. A veces nosotros podemos tener como la tentación de empezar a mirar hacia atrás, inclusive cuando estamos caminando con Jesús, ¿no? Hacia atrás, las cosas buenas que nos pasaron y que tal vez ahora no nos pasan, o las cosas malas que han sido el sufrimiento en nuestra vida, los momentos de tristeza, de dolor, y que nos dejan anclados en el pasado. Y el que mira hacia atrás no puede seguir arando porque no tiene la mirada puesta hacia adelante. Entonces el seguimiento de Jesús también implica siempre hacer este esfuerzo de hacer ese corte, ¿no? Decíamos, la decisión implica el corte, de hacer ese corte con el pasado, que no implica olvidarnos de todo lo que nos ha ocurrido, porque el pasado siempre es experiencia, pero no podemos vivir metidos en el pasado, ¿no? No podemos vivir ni en una actitud nostálgica del pasado bueno, ni en una actitud dolorosa por lo que nos ha ocurrido en nuestra vida, sino que implica mirar siempre hacia adelante, buscando poder caminar junto a Jesús. Le pedimos entonces al Señor en esta Eucaristía que Él nos ayude a renovar nuestro seguimiento. Decía, bueno, todos los que estamos aquí de alguna manera hemos decidido seguirlo en nuestra vida. Bueno, ese seguimiento necesita siempre como ser renovado, ¿no? Renovado siempre en la decisión de seguir caminando junto a Él, de saber que nuestra vida tiene siempre un sentido, un para qué, un para quién, ¿no? Y que podamos hacerlo también con esa misma decisión de Jesús al encaminarse hacia Jerusalén para poder entregar su vida por todos nosotros. En respuesta a la palabra de Dios, profesemos juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos al Señor nuestras intenciones comunitarias. A cada intención decimos, te lo pedimos, Señor. Por la Iglesia en nuestro país, que desea permanecer fiel al Maestro, para que su palabra y acciones sean proféticas al defender a los pobres y extranjeros. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los jóvenes, que disciernen hoy el llamado a ser discípulos del Señor, para que la alegría de ponerse a su servicio los motive a dejarlo todo y seguirlo. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los consagrados, sacerdotes, religiosos y laicos que tienen dificultades para perseverar en la fidelidad al llamado, para que encuentren salida a sus aflicciones.
Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra comunidad, que da culto al Señor, para que defendamos los valores del Evangelio en todos los ambientes humanos. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por el Papa Francisco, protector de la unidad de la Iglesia, para que con su enseñanza y ministerio la mantenga unida en un solo corazón y una sola alma. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre bueno, estas oraciones que te presentamos y aquellas que quedan en lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos llama para ser servidores unos de otros, ofrendando nuestra vida por amor. Con esa intención, presentemos los dones de pan y de vino. Por eso cantamos de página 15, te ofrecemos, Padre nuestro. Recemos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios de bondad, que das eficacia a tus misterios, concede que nuestro culto resulte digno de estos sagrados dones. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo:
tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aquí está Jesús. Este es el misterio de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Héctor, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en la víspera del domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, especialmente por quienes pedimos en esta misa, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Señor, digamos confiadamente la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté ahora y siempre con todos ustedes.
como hermanos en Cristo, nos damos un saludo de paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Fortalezcamos nuestra vocación de discípulos misioneros con el cuerpo del Señor. Vayamos a comulgar cantando con alegría, de página 73, Pescador de Hombres. Oremos. Que la víctima divina que hemos ofrecido y recibido nos llene de vida, Señor,
para que, unidos a ti por el amor, demos frutos que permanezcan eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Algunos avisos parroquiales. El próximo jueves, primer jueves de mes, como cada primer jueves de mes, tendremos adoración al Santísimo. Media hora antes y media hora después de la misa, a las 18:30 entonces comenzaremos con la adoración. Después tendremos la celebración de la Eucaristía y seguiremos en adoración hasta las 20. Así que los invitamos a poder encontrarnos con Jesús, Eucaristía, y adorarlo en la presencia real. Y el próximo sábado, que es también primer sábado de mes, tendremos bendición de embarazadas en la misa de las 19 horas, así que también los invitamos a que a su vez puedan invitar a aquellas embarazadas que conozcan para, bueno, recibir esta bendición tan linda y poder entonces también seguir con esa fuerza de Dios en este tiempo para ser madres. Vamos a rezar un Ave María a la Virgen. Hoy de una manera particular vamos a encomendar el ministerio del Papa Francisco, porque si bien estamos ya celebrando la misa del domingo, hoy 29 de junio es el día de San Pedro y de San Pablo, y por lo tanto el día del Papa, el día del Sumo Pontífice, como sucesor precisamente del apóstol Pedro. Así que rezamos por su vida y por su ministerio, lo encomendamos a la protección de la Virgen. Y también recemos por nuestra diócesis, porque hoy 29 de junio nuestra diócesis de Gualeguaychú celebra los 62 años de su creación. Estamos cumpliendo 62 años como iglesia particular, como diócesis, como iglesia que peregrina en esta zona del sur de la provincia de Entre Ríos. Recordamos, fue creada por una bula del Papa Pío XII el 11 de febrero del 57, pero el día de inicio, podríamos decir, de la diócesis es el día que tomó posesión el primer obispo, que fue Monseñor Jorge Chalup, el 29 de junio de 1957. Así que también nos encomendamos como diócesis a la protección de la Virgen y encomendamos también hoy al ministerio y la vida de nuestro obispo, Monseñor Héctor Sordán, que nos guía como pastor de esta iglesia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Hermanos, hemos celebrado la misa, anunciemos a Cristo con nuestras vidas, vayan en paz. Con un corazón agradecido, renovamos nuestro llamado a ser los seguidores del Señor. Mantengamos la libertad de los hijos de Dios para testimoniar nuestra fe en el mundo. Así comenzamos la misión de esta semana. Nos retiramos cantando con alegría de página 86, Te vengo a pedir.